Es una satisfacción ver que lo que nació como un sueño pues se ha hecho realidad. Somos mucho más de los que en un principio inauguramos la peña. La gente está contenta, los socios también. Tenemos una buena relación con el Real Madrid. Hemos ido un par de veces al Bernabéu. Hemos hecho algunas actividades. Desarrollamos aquí actividades como para dar trofeos para los equipos y todas esas cosas que se organizan en los torneos que se organizan en el Valle. Y el marco es incomparable, el marco es de lo mejor que hay. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. One day. This nation will rise. El mismo presidente, Manolo, el cual empezó, vamos a decir, buscando gente en el centro cultural de población, y ahí empezamos a unirnos todos para poder formar la peña. El local era de un socio también, de un socio que colabora también bastante con nosotros, y entonces nos facilitó el local para restaurarle y ponerle en condiciones para que la peña estaría bien representada para todos. Que tenemos que seguir así, como estamos hasta ahora, que se están apuntando mucha más gente joven de la que en un principio pensábamos, que eso es importante para nosotros, para tener un relevo, que sea siendo una peña del Real Madrid con total orgullo, y estamos muy orgullosos de todo este tema. Todos los que estamos aquí hacemos todos los días lo que se llama en este ámbito una cuadrilla, ¿me entiendes? Y nos vamos juntos a tomar vinos, vamos juntos a hacer actividades, entonces es una familia. Nos sentamos ahí alrededor de una botella de vino, un poco de queso y a ver un partido del Real Madrid y ya somos los más felices del mundo. Ya. Y no hay más. The former slaves and the sons of former slaves. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? Sí, hay una gran familia, todos nos llevamos muy bien, no hay riñas, no hay nada de nada, está todo muy bien. Por supuesto que sí. Ya este es el cuarto que hemos celebrado y esperemos que celebremos a muchos más. Buenas tardes, mi nombre es Andrea. El mío María. Estamos celebrando el cuarto aniversario de la Peña Madridista de Valdivielso. Y ahí desde aquí os mandamos un fuerte saludo al equipo femenino del Real Madrid. A la Madrid hasta el final. Hola, buenas tardes, somos Alba, Mayalen y Maider. Y estamos aquí celebrando el cuarto aniversario de la Peña Madridista de Valdivielso. Y desde aquí queremos enviar nuestros mejores deseos al equipo femenino del Real Madrid. ¡A la Madrid hasta el final! He visto jugar a Di Stéfano y he visto muchas Champions y muchas Copas de Europa. Yo soy de Santander, gente como Pachín, gente como Marquitos, gente como Gento, es una satisfacción que hayan pertenecido, bueno, Santillana, Corral, Aguilar. En su día yo fui compañero de Santillana en el preuniversitario, en el examen de preuniversitario en Santander, cuando fichó por el Real Madrid. Que haya gente que no sea aficionada al Real Madrid, pero aquí caben todos. Todos los que vienen por aquí en esto están admitidos y pueden estar en la peña para pasar un rato como ellos pretenden. Oh,
José, yo quiero dar un llamamiento a muchos madridistas, que hay muchísimos, que se apunten, que no tienen por qué pagar una cuota ni pagar nada, sino solamente estar con la sociedad, con la Peña del Madrid de Valdivieso. Pues desde la Peña Madridista Medina de Pomar, agradecer a Manolo su invitación al cuarto aniversario de la Peña Madridista Valdivieso, que nos está tratando de lujo. Y cómo no, ¡hala Madrid! Esto posible, porque esto es una labor de todos, y que sigamos más años preparando todas estas cosas, haciendo cosas de estas, que creo que será muy divertido para todos nosotros. Y nada más, que disfrutemos este día, que nos lo vamos a ver todos el año que viene, y que un a la Madrid y un a la Madrid. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Para mí es un auténtico placer y honor poder disfrutar de esta magnífica zona, de esta magnífica peña, junto con Medina de Pomar. Soy un auténtico enamorado de estas pequeñas peñas que engrandecen al Real Madrid. No por ser pequeñas, sino sobre todo por el gran sentimiento que tienen de madridismo. El Madrid es grande porque está en los rincones donde nadie espera que haya una peña como esta, tan maravillosa, tan espectacular, reunida de gente de todos los lados de España. Presidente, agradecerte este esfuerzo, te lo agradece el Real Madrid, yo en su nombre, Manolo también, porque este es el esfuerzo que nosotros más queremos para nuestro club. Y deciros que siempre, ala a vosotros y ala Real Madrid. Recuerdo que madridista hay muchos, ¿no? Yo estuve en la final de Copa del Rey con el Atlético Bilbao, y ahí fue una de las sensaciones que tuve de principio de eso, las sensaciones que tuve. Propusimos para hacer la peña, es porque lo llevamos ya interiormente nosotros, tanto el presidente como yo. Y más socios que también están colaborando aquí en esto, en la peña. Y ya digo, para nosotros ha sido pues una satisfacción terrible la que hemos tenido, el haber logrado el que tengamos una peña y unos, vamos a decir, socios totalmente, vamos a decir, sensacionales. Hay que disfrutarlo porque todos los años hay que hacer algo. Este año se ha hecho muy bien, otros años hemos hecho nosotros las comidas y tal, pero este año ya hemos decidido hacerla con un. Bueno, pues hace poco hemos ido al estadio a ver el partido y muy bien. Hemos ido 2 años seguidos y bien. Otro año no nos dieron entradas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos una peña pequeña, entonces es lo que tiene. Todas las partidos que hemos visto y todo eso que venimos aquí a ver a la peña y demás, pues oye, nos gusta estar aquí en familia y somos los que somos, no muchos, porque muchos no viven aquí vivimos poca gente, pero son de Bilbao o de Burgos y total que vemos aquí, muchos partidos se ven aquí. El Gemio Madridista viene pues de hace bastantes años, o sea, igual cuando tenía 15, 16 años es cuando yo empecé a tener esa cosa del Madrid. Entonces ya desde cuando aquello hemos seguido la marcha de ello. Pues la satisfacción de serlo y de ser tener un club que
ha sido el, vamos a decir, el llevar hacia el exterior de España, pues, la admiración de todo lo que es el Madrid, hacia afuera, hacia el extranjero. Yo soy un madridista, pero total, 100%. También soy de la Estación de Santander, pero soy por 100% madridista. ¡Que viva la Peña Valdivieso! ¡A la Madrid! Yo soy de Salamanca, entonces yo, allí en Salamanca somos muchos salmantinos que son del Madrid, igual que aquí en Burgos. Entonces yo siempre he sido del Madrid y bueno, muy bien, muy contento. Por ejemplo, mi pareja es del Atlético de Madrid, pero bueno, siempre nos llevamos bien y nos vemos, no juntos los partidos, bueno, podemos verlos, pero bueno, pero muy bien. ¡Viva la Peña Valdivieso! ¡A la Madrid! Primer viaje a Madrid. Lo organizamos, fuimos casi 50 personas de la Peña e invitados también. Vimos el museo. Comimos todos juntos. Bueno, el viaje ese fue fantástico. Estuvimos, creo era el Real Madrid con el Granada. Ganamos 4-2 en su día. Y nada más desearos un feliz aniversario. ¡A la Madrid! ¡Viva la Peña Valdivieso y a la Madrid! ¡Viva la Peña Valdivieso y a la Madrid! ¡Viva la Peña Valdivieso y viva el Madrid y viva el presidente de la Peña Valdivieso! Mi padre también era un fan. Yo me acuerdo cuando en aquella época no teníamos televisión en casa, en los años 60, y bajábamos al bar a ver al Real Madrid de la Copa de Europa. Había un bar allí en La Pila, en Santander, se llamaba Las Siete Villas, y mi padre me llevaba a ese bar con él. Nos sentábamos allí, él tomaba lo que fuera, yo a veces no tomaba nada, y veíamos al Real Madrid de la Copa de Europa y de la Liga. Eso ha sido el mejor recuerdo que tengo de mi padre. Si mi padre hubiera visto esto hoy en día, madre. Era. ¡Viva la Peña Valdivieso y a la Madrid! Pues mira, yo admiro muchas de las cosas que tiene el Real Madrid. La primera, la seriedad. Yo creo que la seriedad la impongo también aquí, ¿eh? Es decir, a mí me gusta ser serio en todos los aspectos de la vida. Pero creo que el Madrid lo que tiene hoy en día, primera, es seriedad, profesionalidad, saber hacer las cosas. Con despacio, con actividad, pero muy seguro. Y yo, el gen madridista que más admiro es, vamos a ser serios. Y eso es lo que me gusta del gen madridista. ¡Viva la Peña Valdivieso! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Y nada más. ¡Viva la Peña Valdivieso! ¡Y viva Madrid! ¡Y a la Madrid! A la Madrid, tal vez sea a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid y nada más. Desde que cedo de Valdivielso, esto es todo. ¡A la Madrid!